Mediante comunicado de prensa, el grupo Prodeco confirmó el despido masivo de trabajadores en la mina Calenturita y Las Aguas de Ibiricó. En desarrollo de la revisión de su operación minera, el grupo Prodeco se ha visto en la necesidad de identificar opciones que permitan mejorar sus procesos del negocio en el entorno actual del mercado del carbón. Como resultado de dicho análisis, una de las acciones identificadas para proteger el negocio es retirar los equipos de mayor costo de la flota de producción de la mina Calenturitas. De esta manera, al racionalizar los procesos del negocio, se podrá aumentar la eficiencia de su estructura de costos de negocio para alinearla con el soporte que requieren las operaciones de la compañía. Desafortunadamente, para implementar estas acciones, se ha hecho necesaria la reducción de puestos de trabajo dentro de la organización. Nuestra consideración con aquellos empleados afectados por esta situación a quienes estamos apoyando durante este proceso. Como consecuencia de la revisión de su estructura operacional y de negocios, el Grupo Prodeco estará en capacidad de continuar operando responsablemente en línea con sus valores, compromisos y obligaciones legales para asegurar la sostenibilidad presente y futura de sus operaciones en Colombia. Por su parte, el Sindicato de Trabajadores Intraminergéticas manifestó su inconformismo. El día 6 de agosto fuimos testigos de la primera masacre laboral de la transnacional Glencore hacia sus trabajadores en Colombia, utilizando argumentos decorosos que solo los convencen a ellos. Despidieron sin ninguna vergüenza ni remordimiento, lanzando a la calle a más de un centenar de trabajadores de la mina Calenturitas, oficinas de Barranquilla y mina Las Aguas, todas estas empresas propiedad del Grupo Prodeco. La fuerza laboral de la transnacional Glencore a través del Grupo Prodeco es más de 7.500 trabajadores, el cual predomina la subcontratación y cuarterización de los puestos de trabajo mediante contratistas, bolsas de empleo, contratos a término fijo y obra labor como política para multiplicar más su capital y sus ganancias. Estamos para 32 años está viniendo aquí al mercado campesino. Voy a marcar el Partido Verde número 15 de Guille Luque, porque es un candidato nuestro que necesitamos sacarlo adelante para que nos pueda colaborar aquí en el mercado campesino, porque es de lo nuestro. Y lo nuestro hay que apoyarlo hasta el final. Con tu voto de confianza, con la bendición de Dios, seré tu gestor comunitario en el Consejo de Valledupar. Marca Partido Verde número 15.